arrogante. Una nueva competencia internacional de playa se disputará en Iquique entre el 3 y el 9 de diciembre. Esta vez convocará a las categorías juvenil sub-17 del balonmano sudamericano con las selecciones femeninas y masculinas de Brasil, Argentina, Perú, Venezuela, Paraguay y Chile. Iquique se convierte con esto en la capital del país, pero también en la capital de Sur y Centroamérica de balonmano. Y digamos de América, porque efectivamente los campeones mundiales van a estar presentes aquí, los brasileros especialmente y los argentinos que son campeones mundiales. Ahora, el evento en sí creo que está tomando la dimensión que corresponde a nivel internacional, no solo con los requisitos técnicos, sino también con la disposición de la alcaldía y de la fundación para realizar todo lo que sea necesario para que este evento salga al mundo. Un campeonato que da la posibilidad a los equipos a clasificar a dos instancias mundiales, como son el Mundial de la Disciplina en Túnez y los Juegos Olímpicos Juveniles en Dakar 2025. Esperamos que el desafío sea que tengan un nivel de preparación previo al Mundial, pero también previo a la Olimpiada Juvenil, que es en Dakar, porque desde aquí salen los que van a ir a representar a nuestro continente, y eso es muy, muy importante. Las federaciones, las confederaciones, en este caso de handball, también ha creído en nosotros, ha visto la infraestructura que se tiene, y ahí el trabajo que mancomunado entre la Municipalidad de Iquique, cierto sector público-privado, junto a la Fundación Collahuasi, han hecho esta inacabancha con los niveles estándares internacionales, tanto que ha sido reconocido, cierto, y en la cual permite traer todos estos eventos de gran envergadura, como los que vimos justamente anteriormente, que saltamos de Iquique a París para la Olimpiada. Hoy día, cierto, con el handball, los preseleccionados y seleccionados, cierto, sería de Iquique a Túnez 2025. Los más felices, sin duda, son los deportistas iquiqueños, que como locales esperan quedarse con los títulos. Es impresionante que pase esto acá en Iquique, más encima, donde yo nací y estoy viviendo. ¿Expectativas con el equipo? ¿Cómo que se están preparando? Nos estamos preparando bien, llevamos harto tiempo preparándonos y esto igual va a ser un desafío, pero vamos a salir bien. Sí, en general nos estamos preparando fuerte, harto físico. Estamos todos muy emocionados de enfrentar y acá además en casa, con este tremendo sol, esta hermosa cancha, queremos salir primero, ir a todo nomás. El Arena Cabancha nuevamente se viste de gala como parte de un amplio proyecto deportivo en que colabora la Fundación Collahuasi. Cuando partimos con este proyecto hace un par de años, lo que queríamos era posicionar a la ciudad como la capital de los deportes playa. Y hacía un recuento y pensaba, ya hemos trabajado con la Federación Internacional de Tenis Playa, Federación Internacional de Fútbol, Federación Internacional de Voleibol Playa, Federación Internacional de Handball. O sea, es decir, que también las federaciones que lideran los deportes olímpicos hoy día se fijan en Iquique como que tiene un recinto que tiene categoría mundial. Un trabajo mancomunado con la Municipalidad de Iquique que tendrá durante el verano 2025 otros espectáculos deportivos. Queremos posicionarnos para que Iquique sea la capital de los deportes playa. Tenemos en febrero la Copa América de fútbol playa. Y no solamente eso, sino que eso nos permite que nuestros jóvenes puedan vivir el deporte, ver a estrellas del deporte playa acá, y eso incentiva, por supuesto, el desarrollo del deporte. Todos estos eventos deportivos que se hacen acá en Iquique van a ser siempre un éxito, porque la gente, como es tan deportista, y yo creo que nunca se ha olvidado de todo lo que se ha hecho, digamos, Iquique, cómo se ha levantado con el nombre Iquique Tierra de Campeones. Una vez más, como Consejo Municipal, ratificamos la propuesta del señor alcalde de traer este tipo de actividades, de eventos internacionales de gran envergadura, donde la comunidad iquiqueña puede participar, tanto viendo este espectáculo, porque como bien saben, acá en el borde costero se desarrollan muchas actividades deportivas. Más de 200 deportistas de balonmano playa de Sudamérica se medirán en este campeonato del 3 al 9 de diciembre, el que será transmitido por Claro Sport a todo el mundo, lo que sin duda es una gran plataforma para difundir Iquique y los beneficios para desarrollar los deportes playa.